Canal 5, el canal de televisión de Angol, presenta Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Carabineros detuvo a dos hombres por disparos injustificados, agredieron personal policial y otros delitos. OMJ se encuentra realizando exámenes gratuitos de VIH a jóvenes angolinos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como todos los días, comenzamos a informar en el ámbito local a través de Canal 5 Televisión, Señal Abierta y Radio Angol FM. Estas son las informaciones para hoy. Carabineros de Angol, acá en la Araucanía, confirmó que dos personas fueron detenidas en un procedimiento policial que dejó a un funcionario policial lesionado. El comisario mayor Patricio Gallardo precisó que durante la noche de este martes siguieron a una camioneta que realizaba disparos en la vía pública, logrando interceptar el vehículo para la detención de sus ocupantes. El día de ayer, aproximadamente a las 22:30 horas, ingresó un comunicado telefónico al nivel 133, en el cual indicaba que había una camioneta en la cual circulaban dos individuos, los cuales estaban efectuando disparos en las diferentes poblaciones y las diferentes calles de la población Nahuel Huta. Por lo cual, personal policial concurrió en primera instancia en el dispositivo, en el cuadrante, y se percató de la camioneta, la cual se inició un seguimiento por diferentes calles de este sector y diferentes de la comuna, logrando la, lo que se llama interceptar este vehículo. Posteriormente llega otro dispositivo de carabineros a prestar la cooperación al lugar y logran la captura y la detención de estos dos individuos junto con una escopeta hechiza y munición de, que se llama, con munición en su interior. Por lo cual, las familiares de estas personas se le abalanzan al personal policial tratando de zafar y liberar a estos individuos, no logrando lo cometido por estos dos dispositivos que llegaron en la noche, y se retiraron el personal policial. Y tenemos al momento nomás tenemos un daño a algún vehículo policial, que fueron los mismos, entre comillas, familiares que efectuaron estos daños. Y también tenemos golpes, ¿no fueron? No, solamente fueron golpes de elementos contundentes. Junto también tenemos un careo lesionado que respecto al mismo del mismo proceso de la detención, y justo que trataron de liberar a estos dos individuos. Ahora, cuando se intercepta la camioneta, ¿y en solamente dos personas, los familiares llegan posterior al lugar? Posterior, claro. El momento de interceptarlo en calle Fresia, de esta comuna. En el cañón. Sí, en el sector del cañón. Las personas, los familiares, se percatan de la situación, de que están tomando detenido a estas personas, y tratan de liberarlos, pero no logrando por la cantidad de personas policiales que se encontraban en el lugar. ¿Qué tipo de camioneta era? Bueno, es una camioneta que son mayores antecedentes por parte de la fiscalía que pueden obtenerlo por este medio. Correcto. Ahora, estos disparos que se hacían en algunos sectores poblacionales, ¿tenía que ver con amedrentar a algunas otras personas o simplemente salir a disparar en la calle, no? Bueno, eso es parte del proceso investigativo, pero sí nos habían llegado reclamos por parte de la ciudadanía y por parte también al nivel 133, en que se están efectuando diferentes disparos y también este tipo de vehículo que efectúa en las diferentes calles. Por eso que también pusimos al personal de la CIP verificando esta situación y logrando ahora la detención de estos dos individuos que también tuvieron prisión preventiva en el día de hoy. Durante toda esta semana, en el Teatro Municipal, a través de la Oficina Municipal de la Juventud de Angol y la Seremi de Salud, se encuentran realizando una campaña de toma de muestras de test rápido de VIH. Esto con el fin de detectar a tiempo esta enfermedad. Bueno, a través del Instituto Nacional de la Juventud y la Seremi de Salud Regional, esta Oficina de la Juventud ha podido acompañar en este proceso durante esta semana, del 5 al 9 de julio, en esta campaña de toma de test rápido VIH. Entonces, quiero hacer la invitación solamente a todos los jóvenes de la comuna especialmente y a todas las personas, ¿cierto?, que han tenido a lo mejor alguna interacción sexual de riesgo, que ellos noten de riesgo, sin preservativo específicamente, ¿cierto?, y que tengan alguna inquietud o duda, puedan, ¿cierto?, requerir de este espacio, que está habilitado en los horarios desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de las 2 y media hasta las 4 de la tarde, ¿cierto?, durante toda esta semana. Esa es la invitación que quiero hacer especialmente a la población juvenil de acá de la comuna de Angol. ¿Todas las personas pueden venir? Sí. Todas las personas. De hecho, hemos tenido algunas personas de cerca de 40 años, me decía Gabriela,
que es la asistente de María José, el tecnólogo médico que está a cargo, ¿cierto?, de este operativo acá en la comuna. Y contarles que estamos acá en el Teatro Municipal, aprovechando, ¿cierto?, esta vacunación de los jóvenes de este grupo etario que hoy día están desde los 12 años hasta los 17 años, que se están vacunando contra el COVID, aprovechando, ¿cierto?, este grupo etario para que se pueda también hacer este test. Así es que yo quiero invitarles también, o dejarle este espacio a María José, ¿cierto?, que pueda también dar un poco más de detalles y promocionar, ¿cierto?, esta buena práctica de tomarse este test. Va a estar toda la semana, desde el lunes 5 hasta el viernes 9, hasta las 4 de la tarde. Tienen que presentar su carnet de identidad, y las personas que pueden venir son personas de 14 años hasta, en realidad, la edad que desee, ¿sí? Correcto. Sí, todos pueden venir, es totalmente gratuito y el test solo se demora 15 minutos. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de operativos? Lo ideal es detectar a tiempo el virus, ya para iniciar luego un tratamiento y que esa persona pueda tener una calidad de vida deseable, buena. ¿Los resultados están rápidamente acá? Sí, solo tarda 15 minutos, así que la persona no va a tomar tanto tiempo y es totalmente confidencial también el resultado. ¿Van a estar toda la semana acá? Sí, toda la semana, hasta el 9 de junio. ¿Acá en el Teatro Municipal? De julio, perdón. ¿Cómo? Acá en el Teatro Municipal. Sí, en el Teatro Municipal acá de Angol. Y siguiendo con otras importantes noticias, Jenny Muñoz es la esposa de Freddy González, quien hace unos días atrás lamentablemente falleció en la intersección de los Confines con General Bonilla, en una ruca donde viven unas personas en situación de calle. Jenny señaló que no hay claridad de la muerte de su marido, además que al momento de ser encontrado no poseía su billetera con documentos ni dinero. Sí, efectivamente me voy a referir al fallecimiento de Freddy González Olave, quien fue mi marido, padre de mis dos hijos. La situación es que de la forma y en el lugar que él falleció, no hay claridad. Está todo con muchas situaciones que no encajan. La verdad, las cosas que se hizo una publicación en la cual yo voy a aprovechar estos medios para desmentir totalmente lo que se dijo ahí. Yo lamento, y lo voy a decir con todas sus palabras, lamento mucho que este diario se haya prestado para comunicar una noticia basada en un relato de una persona que ni yo sé si estaría en sus cabales. La verdad de las cosas, los hechos, como les cuento, están totalmente erróneos. Tengo pruebas de la causa inmediata de la autopsia de Freddy, de cómo él falleció. ¿Podemos contextualizar un poco? Él fue encontrado sin vida en un campamento de personas en situación de calle, ahí en la Plaza de los Músicos, en la esquina del Regimiento Húsares. Así es, efectivamente, ahí lo encontraron. Fallecido. Fallecido. La situación fue que él estaba ahí, llega la patrulla comunitaria, así es como se relata la primera información que se dio en la página Emergencias Malleco, a las 9:30 de la mañana el día 2 de julio. Entonces pasa la patrulla comunitaria, obviamente, a dejar los alimentos correspondientes para las personas en situación de calle. Cuando ven una persona que está de más, una persona extra, según carabineros, lo mueven, lo registran, y esta persona no se mueve. Inmediatamente se dan cuenta de que está fallecido y llaman a PDI para que vengan los peritos a verificar, y efectivamente él está fallecido. Y la primera lo registran, como les digo, y de forma que ellos piensan que él falleció de hipotermia, de lo cual es totalmente negativo. No es así. ¿Qué falleció él? Él falleció, de acuerdo al certificado de autopsia del Servicio Médico Legal, por un edema pulmonar agudo en estudio. Eso quiere decir que todavía no hay claridad, está en investigación. No hay claridad por qué se le produjo este edema pulmonar. Él sale de la casa ese día, el primero,
no duerme en casa, por supuesto. Al día siguiente, nosotros como familia lo llamábamos, y el día... Y como les digo, esto de la primera noticia que sale en redes sociales, en la página de Emergencias Malleco, sale el día 2, a las 9:30. Y yo sin saber absolutamente nada, porque no sé por qué. Bueno, yo siempre estoy pendiente de las redes, pero ese día tenía malos presentimientos. Ya, él fallece a las 9:30, pasa toda esa mañana, llega a las 5:30 de la tarde y nosotros con mi hijo lo llamábamos y mi hijo me decía, mamá, él se conectó después que salió el 1 de julio, a la hora después, y el teléfono estaba apagado. A las 5:30 de la tarde del día 2, efectivos de la PDI llegan a mi casa, yo vivo en Villa Arboleda, a comunicarme la triste noticia que había fallecido. Y me dicen, textualmente, su marido, lo único que le encontramos en las carteras fue las llaves de la casa. Lo cual yo le digo, efectivamente sí andaba trayendo las llaves, pero él salió de la casa con su billetera, sus documentos, por supuesto sus tarjetas de crédito y una cantidad considerable de dinero y su celular. El primer fin de semana de septiembre podría volver Malleco Unido a las canchas. Así lo dio a conocer su presidente, quien informó a Hora de Noticias que son 16 los clubes que vuelven al torneo de la Tercera División B. Los jugadores mallequinos estarían volviendo en el mes de agosto a los entrenamientos. Sí, vuelve supuestamente, si todo lo permite, en agosto debiéramos comenzar los trabajos. ¿Y el campeonato? El 4 de septiembre, el primer fin de semana de septiembre, debieran comenzar los partidos de la Tercera División B. ¿En esa categoría parte Malleco, en Tercera División B? Exacto, solo van a participar 16 equipos de los 36, para lo cual nosotros creemos que contamos con todo lo necesario, ¿cierto? Todos los protocolos que solicita la ANFA y bueno, el Ministerio también, y todos los permisos que se necesitan, ¿cierto? Para poder funcionar. ¿Son equipos de la zona? Mira, hasta la hora no se sabe los equipos que van a participar. Los equipos que tengan toda la documentación, autorizaciones y protocolos, ¿cierto? Y de hecho, pie firme para poder participar. El día 31 de julio tenemos que enviar toda la documentación a ANFA. Ahora, ¿con qué cuenta Malleco Unido en cuanto a plantel? Bueno, quedó todo el plantel del año pasado. Sigue el mismo técnico, Luis Ceballos, mismo preparador físico, el profe Barraza, mismo preparador de arquero, Luis Mena. Y bueno, está con nosotros desde este año, ustedes saben, Raúl Robles en el fútbol de proyección y con los niños. Él ya ha estado entrenando, de hecho están entrenando todos los días, de lunes a viernes. Hay bastantes jóvenes con ganas de participar en el primer equipo, de ahí también vamos a tomar a unos cuantos para que conformen parte del plantel. ¿Y el resto del plantel? Mira, ya se habló con el goleador del año pasado de Ranco y está confirmado, ya con 18 goles. Y hay otras conversaciones también, porque hay algunos jugadores que se retiraron, que se fueron a Fuerzas Armadas, a Gendarmería. Entonces esos cupos hubo que suplirlos. Y se está hablando con jugadores de jerarquía para poder optar a tratar de subir este año al tiro. Ahora, el campeonato va a arrancar en septiembre y Malleco arranca como para prepararse en agosto. Exactamente, en agosto partimos con los trabajos, ¿cierto? Físicos, pretemporada. Y ya en septiembre de cara al campeonato. Mira, ya estamos en campaña con todos los dirigentes, estamos pregonando que volvemos a participar en el campeonato y por eso también el llamado a la comunidad, ¿cierto?, a acercarse a la sede. Ya nuestra sede, como estamos en fase 3, empezó a funcionar y bueno, tenemos varias cosas de merchandising, mascarillas, tazones, camiseta, la camiseta que se va a ocupar este año, ¿cierto? También va a estar disponible y está disponible en todas sus versiones, para niños, para damas y para varón, ¿ya? Y obviamente hacerse socio del club. Dentro de un mes yo creo que vamos a estar lanzando lo que siempre se pregonó desde que nosotros estamos como dirigentes, que son las diferentes disciplinas deportivas. Yo creo que el próximo mes ya vamos a partir con 3 disciplinas más, así es que atentos a eso y bueno, agradecer la difusión, ¿cierto?, de ustedes como medios de comunicación locales y también regionales. ¿Quiénes serán los sponsors oficiales de Malleco? Bueno, en este momento está confirmado Forestal & Gold, Bio Bio Autos,
También está confirmado Altos del Olivo, Forestal Amasa y Inmobiliaria San Francisco, y bueno, CMPC, que desde el año pasado, ustedes saben, volvió a colaborar con Malleco Unido. Con esa información nos vamos. Gracias por la sintonía que nos entregan cada día. Recordarles que los informativos ya están en la red para que los revise. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Canal 5 Angol. Eso es todo. Gracias. Hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol, presentó Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.